Julio Rafael Pérez Santos es el feliz ganador de los 15 millones de pesos que tenía el sorteo de Tu Única Loto del pasado miércoles 29 de marzo. Compró su ticket en el punto de venta Librería Miscelánea Adridis. Eso está ubicado en Constanza, provincia La Vega. Y se convierte en el millonario número 424 que realiza la fábrica de millonarios. Julio, dime cómo te enteraste y dónde te encontraba con la información de los 15 millones de pesos en Tu Única Loto. Yo estaba en el negocio, en el colmado, cuando mi esposa me escribe que vaya a jugar un loto, que no me olvide jugar loto. Yo fui a la librería, jugué el loto, salí y en la noche, cuando ya estoy cuadrando en la computadora, digo, déjame ver las redes sociales, a ver qué es lo que hay en las redes sociales. Y me encuentro con ese fake en Facebook de un noticiero de allá de Constanza que dice, sorpresa, un constancero se gana 15 millones en la loto. Veo los números, pero sigo pasando los fake sin verificar. Pero cuando llevo como 5 o 6 fake, digo, pero bueno, acá esos números son los míos. Me devuelvo otra vez. Y cuando veo que son los 5 números, los 6 números míos, llamo a mi esposa, que está en la habitación, y digo, mi amor, ven, revisa esto, que yo creo que nos sacamos la loto. Entramos a la página de Leisa, revisamos, sorpresa. Mi reacción lo tomé con calma, le dije a la esposa mía, cállate, no digas nada. Cállate, vamos a calmarnos. Yo tomo aspirina, le agarro mi potecito de aspirina, saco dos aspirinas y le digo a mi esposa, tómate una, yo me voy a tomar la otra, que esto es fuerte. Cuando en ese mismo momento, digo, vamos a llamar a la hija de nosotros, llamamos a la hija de nosotros, ven acá, a la casa. Cuando yo le dije eso a ella, ella tampoco lo creía. Me dice, déjame ver los números. Cuando ella ve los números, salió a la calle, daba brinco. Yo, mira, muchacha, ven acá, quédate aquí, tranquila, no haga mucha bulla. ¿De qué hora estamos hablando? Eso, ya nuestro negocio siempre lo cerramos a las 11 de la noche. Ya íbamos como que a cerrar, eran las 10 y algo, que había poca clientela. Y cuando yo vi eso, la loto sale a las 9, ya a las 10 de la noche, una hora después, fue que yo revisé. ¿Y esa pastillita, esa pirinita, lo hizo dormir bien o no durmieron no, bien? No, 3 días sin dormir. ¿Y qué te pasaba por la mente en esos días? Ya mi esposa y yo, siempre que jugábamos, teníamos planificaciones hechas ya. Mira, si me saco la loto, nos sacamos la loto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero es pagar nuestras deudas, quedar limpio, una casa para nuestros hijos, para que no estén en la calle. Y todo lo demás vamos a invertir en bienes raíces, que nosotros no vamos a gastar dinero ni en la calle, ni prestar, ni nada de eso, sino bienes raíces, algo que produzca, que con ese entre que tengamos, podamos ayudar a la gente. Tú dices que nada más se lo dijiste a tu hija y a tu esposa. Se sabía por la información donde tú la recibiste también, que era un ganador de Constanza. Pero nadie sabía quién era el ganador. ¿Cómo se enteró el pueblo? No. En ese momento solamente se lo dijimos a ellos. No le vamos a decir a más nadie. Pero la alegría es tan grande que llamamos a la mamá de mi esposa, fuimos donde mi mamá, fuimos donde mi tía, que vivimos todos en el mismo sector ahí. Los sobrinos de nosotros empezaron de una vez por las redes sociales. Nos tocó un punto más para la familia. Y ya ahí empezó a regarse la voz. Mira, ¿tú tienes un negocio de qué tiempo? Tenemos 2 meses y medio con el negocio. Vivíamos en Santiago, nos mudamos a Constanza de nuevo. Iniciamos el negocito como de la familia, pero ya gracias a Dios y a la loto vamos a tener un negocio como manda la ley. ¿A qué tú te dedicabas anteriormente? Yo fui servidor público por 7 años, trabajé en el 911. Desde que se inició en Santo Domingo, me pasaron a Santiago y hace 2 años puse mi renuncia. Tenemos 5 años jugando esos mismos números consecutivos, miércoles y sábado. A veces a mí se me olvidaba, pero mi esposa siempre iba, more, la loto, ve, juégala, que no puede tocar un día. Y hoy no tocó. Mi exhortación a la población es que la loto, Tu Única Loto, sí funciona y sí puede tocarle a otra persona más.